Sí. Está aquí con nosotros, sí, a vivo, el señor Pablo Gazzardi. ¡Pablo Gazzardi, bienvenido! Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estamos? Hola, Pablo. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué manera de viajar, Doc? ¿Le está metiendo menos, no? Sí, estamos viajando mucho, la verdad. Qué lindo. ¿Todo por laburo o también relax? Trato de mezclar trabajo y placer. ¿No necesito una asistente, siempre, una secretaria? Me han ofrecido, no, pero por ahora no hay tanto trabajo como para necesitar una. Bueno, no, no. Bueno. Community. Bueno. Se vuelve. Gracias por todo, Pablo. Lo despedían. Chao. Gracias, Pablo. Lo despedían. Viene la primavera. Viene el verano, cuando queramos acordar. Y vos sabés que estamos entrenando desde hace rato y mejoramos la alimentación, pero no vemos cambios. ¿Qué onda? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, esto pasa muchísimo y es una consulta como diaria en el consultorio de todos los que nos dedicamos a esto. Y pueden pasar una de un par de cosas. Uno, y me voy a tener en una en especial, que es la que me ha pasado hoy, un montón. Una es que creas que estás comiendo bien y no estés comiendo bien. En general, cuando vas a un nutria, un nutriólogo, a un deportólogo, a alguien que te lleve la planificación, empezás a hacer bien las cosas, pero existe el autoboicot o el micropermitido, como yo le llamo, que es que creo que hago todo bien y tengo un permitido que no me doy cuenta que es un permitido. Uh-huh. Por ejemplo, voy a un casamiento, me doy cuenta que es un permitido. Claro. Pero agarro todos los días media tortita de mi compañera de escritorio y no me doy cuenta. Uh-huh. Y al final del año me comí 90 tortitas. Claro. O sea, como que el valor acumulativo existe. Ese es uno. El otro es que esté descansando mal, esté durmiendo mal, el estrés, todos los líos del país, esto, lo otro, bueno, la plata, y hace que a veces uno tenga una mala calidad de descanso. Por eso siempre consultar a los especialistas en sueño está buenísimo. Tercero, que también es súper marcado y es de lo que quiero hablar hoy en especial, el tema del entrenamiento. Voy a entrenar, pero medio que voy a entrenar y a ver vidriera. O sea, a charlar. Claro, a charlar, es mi momento de antiestrés, mi momento de relajo, pero bueno, la realidad es que quizás un momento antiestrés sería salir a caminar por el parque, que es una actividad física, pero no es un ejercicio vigoroso, extenuante, que rompe fibra muscular para una supercompensación cuando coma y descanse. Me pasó justamente hace un par de semanas en el gimnasio de que estoy entrenando yo y veo a una chica que la lleva una colega mía. Y me dice, me pregunta, ¿vos sabés, Pablo, que no veo muchos resultados? Yo, y yo la veo siempre entrenar y nos guste o no, hacemos deportología en todos lados. O sea, vivo mirando gente cómo camina, como, o sea, es mi trabajo. Estoy claro, todo el tiempo mirando gente. Entonces le digo a la chica, mirá, y si vos estás haciendo este ejercicio ahora, estás haciendo tipo una sentadilla con una máquina. Uh-huh. Bueno, ¿cuántas haces ahí? Me dice, hago 10. A ver, hace 10. Hace 10. Le digo, seguí. Y siguió, y siguió, ah, y siguió. Mucho más. Claro, y terminó haciendo 78 repeticiones y falló. Quiere decir que ella estaba con un peso que era muy inferior al que realmente necesitaba para producir una fatiga y para que realmente rompa fibra, que después con un descanso, una comida, pueda hacer un crecimiento de la masa muscular, aumentar el gasto calórico, etc. Claro. Entonces a veces uno sobreestima, va al gimnasio y siempre mete los mismos pesos y no se exige porque lo tomamos como un lugar de relax, un lugar para ir con los colegas, los compañeros, con amistades, mirar a alguna chica o chico, pero no vamos realmente a... O sea, uno tiene que salir al gimnasio sin ganas de ver a nadie. No, no es para irse a la Aristi y después a comer papa con Nacho, claro, y una cerveza. O sea, uno va al gimnasio a entrenamiento, a CrossFit, a un centro de musculación. Ahí estoy fallando. A morir, a la guerra. O sea, va realmente, obviamente, preparándonos, ¿no? Llevando meses entrenando, años, sí, pero sí, sí, la idea justamente es cada vez tratarnos de superar más, subir pesos, aumentar volumen, intensidad, es que uno densidad. Tiene el concepto que si yo meto mucho peso, voy a quedar gigante y lo que yo no quiero es quedar gigante. Claro, y eso así, no va mirá, a pasar. Mirá ese brazo. ¿Eso no va a pasar? No, no, no. Eso no va a pasar. Y yo menos... cuando voy te tomo mucho mate y te charlo mucho en el gimnasio. No, claro. No, claro. ¿Charlas? No, charlo no, no, mucho y te tomo mucho mate, para mí es clave entre repetición, un matecito, sí, una charla y ahí nada, bueno, está el resultado. No, no, acá hay dos cosas que pasan. Una es que está el mito de la chica Hulk, más que nada de las mujeres. Sí. Y la chica Hulk no existe, es imposible, no tiene la testosterona ni la hormona como para ponerse enorme y de por sí los varones tampoco nos ponemos enormes. Los varones que se ponen muy enormes están haciendo trampita. Ah. Y las mujeres que se ponen muy enormes también están haciendo trampita. Ah, otra aditivo, cosa es que no lo dicen. Un aditivo, hay trampitas. Hay uso de sustancias dopantes acá, en Estados Unidos, en Tailandia y en la Luna. Uh-huh. Eso primero. Y no se dice porque son ilegales, no está bien visto. No es como en la década de los 70, en la época de Arnold, donde uh-huh, todos tomaban esteroides y era legal y ellos mismos lo aceptaban y estaba uh-huh, todo bien. Y después la otra es que realmente no nos da las hormonas ni a los varones para ponernos enormes. Lo único que vamos a hacer entrenando fuerte es
retener masa muscular en un proceso de déficit calórico o ganar un poquitito de músculo. Y desde el vamos, ganar músculo es re difícil. Es re difícil, claro, para los varones y para las mujeres. No es algo fácil. Así que si no estás llegando a los resultados que querés en tu nutrición, en tu entrenamiento, en todo, tenés que meterle más pila a la comida, más pila al descanso y en especial entrenar cerca del faldo. Entrenar más fuerte, más pesado, pero en un protocolo en el tiempo. Claro. ¿Qué alimentos alimentan el músculo? Bueno, por ejemplo, algo que podemos utilizar es combustible, como los hidratos de carbono. Sí. Sí, en especial los hidratos de carbono complejos o simples para recuperarnos rápido. ¿Qué son? Dícese tubérculos, legumbres, cereales. Yo estoy un poco en contra de los hidratos de carbono de mala calidad, como los refinados, los ultraprocesados, las famosas harinas. Y sí, me parece. Los fideitos no, digo. Si voy a entrenar, me como unos fideitos blancos. No digo que no, no. A ver, no digo que no, pero quizás no sería lo más óptimo. Ajá. Sí, lo más óptimo capaz sería que tengamos una nutrición adecuada entre todo el día, entre toda la semana, entre todo el mes. Tratar de aportar algunas cosas. Chicos, paren. Si van a mostrar a un compañero, que venga y se muestre acá, chicos. Un tipo laburado, un tipo laburado. Muy trabajado. Sabe muscular. Claro. Un tipo bien. Es el único que tiene músculos de todos nosotros. Es el único. Así que bueno, y después proteína. También la gente en general consume menos proteína de la que tiene que consumir. Cuando proteína. Nosotros hacemos la anamnesis nutricional, nos damos cuenta que en el desayuno casi que no metemos proteína. ¿Para qué es anamnesis? Anamnesis es cuando yo le hago las preguntas de lo que come a un paciente para ver a dónde está parado a nivel alimentación. Entonces empieza y me dice, yo desayuno una tortita con un yerbeado. No hay proteína. Real, no hay. Media mañana y una factura. Oh. Almuerzo y un sanguchito. Porque es la norma del laburante, sí, el que anda todo el día, etcétera. Muy poca gente puede realmente desayunar capaz unos huevos, un yogur con cereales, un yogur alto en proteínas. Bien. Excepto que seas intolerante o alérgico a las proteínas de la leche, no hay ningún problema que lo consuma, es bueno, es antiinflamatorio, aporta grasas buenas, aporta en proteínas. Pero de vuelta, a veces cuesta mucho porque uno va al Nutri y el Nutri no le habla de ejercicio. Claro. Uno va al profe de educación física y el profe no le habla de nutrición. Entonces, al final hay que trabajar con un equipo interdisciplinario donde todos te puedan ayudar. Bueno, yo tengo la suerte de manejar más de un campo, pero siempre existe la interconsulta, trabajamos con profe, hacemos interconsulta con nutricionista, tratamos de estar en una escala totalmente horizontal entre todos y trabajar por el bien del paciente. Porque ahora estamos hablando de músculo, de llegar bien al verano esto, pero también hay patologías. O sea, enfermedades que se van a beneficiar totalmente a través del músculo. Buscamos en realidad de estar saludables, ¿no? En definitiva. En definitiva, una vida saludable. La estética es una consecuencia de buenos actos y de estar saludable. Tal cual. Pablo Castaldi, señores.